En 1914, la guerra estalló en Europa. Los ejércitos británico y francés sufrieron bajas considerables por causa de los ataques alemanes. En 1917, el gobierno chino envió 150.000 obreros para ayudar a los soldados europeos a luchar con las fuerzas aliadas. A cada obrero chino se le asignó una pulsera con un código de identificación. Las marcas de las pulseras de cobre se volvieron una señal para reconocerse después de la guerra. Los obreros chinos estaban mal equipados y además de intentar sobrevivir en el campo de batalla, tenían que trabajar apoyando en el frente. Francia, 1917. Necesitamos más hombres. Allá es muy lejos. ¡Les ordené que carguen las armas! ¡Señor, ya se acabaron las municiones! ¡Carguen! Tianyuan, Tianyuan, tranquilo, no tengas miedo, reacciona. Regresaremos a China, no vamos a morir aquí. Ustedes no tengan miedo, saldremos vivos de aquí. Es mi amuleto, te protegerá. ¡Atención! ¡Es hora de irnos! ¡Sí! ¡Salgan ya! ¡Abajo! ¡Cúbranse! ¡Aquí están las municiones, señor! ¡No hay tiempo! ¡Vámonos! ¿Por qué se retiran los franceses? ¡Shenzhen! ¡Shenzhen! ¡Shenzhen, ayuda! ¡Shenzhen! ¡Shenzhen! ¡Arriba ya! ¡Vienen los alemanes! ¡Cuidado! ¡Maldito chino! ¿Cómo está? ¡Shenzhen! ¿Están heridos? ¡Qué bien peleas, amigo! ¡Shenzhen! ¡Muchas gracias! ¡Sí, Shenzhen! ¡Tu amuleto me protegió! ¡Gracias! ¡Gracias!
casa. Oye, quiero ir a casa. ¡Yo me voy! ¡No quiero estar aquí! ¡Los mataré! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero! ¡Mi brazo! ¡Me dieron en el brazo! Finales de la Primera Guerra Mundial, China estaba en un estado deplorable. Era ignorada por los aliados. Qingdao, en la península de Shandong, estaba ocupada por Japón. En 1925, Shanghái estaba dividida en dos estados, bajo una apariencia de orden y paz. Japón incrementaba su influencia preparándose para invadir China. Shanghái, 1925. Yu Yujian, magnate de Shanghái. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Maestro Liu, es un honor. Es excelente. Jefe, los negocios están mejor que nunca. Nadie podría pensar que hay una guerra. Allá afuera hay problemas. Esta gente solo quiere divertirse. Pues, mi hermano escuchó algo en Shenyang. Dicen que el general Suo vencería a Zhang. Bueno, dicen que Zhang ha estado huyendo. Si Suo gana, China se puede unir. No necesariamente. Recuerden que Zeng tiene el apoyo de los japoneses. Además, no olviden a los ingleses. ¿Es broma? ¿Has ido a Taiwán?
Todo eso pertenece a Japón. Allá, si hay problemas, los matan a todos, para que no puedan dar su versión. Tarde o temprano, Taiwán será japonesa. Yo opino que ganarán los ingleses o los japoneses. China no está gobernada por los chinos. Entre más problemas existan, haremos más dinero. Oye, que cante esta. ¿Qué dices? Dile. Kiki, una canción japonesa. Ay, es una mujer muy talentosa. Eso es. ¡Es excelente! ¡Qué gran canción! Hay que sentarnos, ¿me acompañas? Público. Gracias. ¡Fuera de aquí, idiota! ¡Excelente! ¡Es bueno! Muchas gracias. ¡Espera! ¿Quién eres? Mira, mira. Eso fue una grave ofensa. Escuchen, oficiales. ¡Pelea! Cálmense, por favor. No queremos problemas. Muy buena interpretación. Hoy corre todo por cuenta de la casa. Gwen, a ti claro que sí. Señores. Les ofrecemos una disculpa. Disculpa aceptada. Gracias. ¿Viene de Francia? Sí. ¿Qué quiere tomar? Lo que usted me invite. ¡Música! Adelante. ¿Qué es más alto? ¿Dos pares o una tercia? ¿Qué tiene? Tercia. Entonces, mis dos pares ganan, ¿eh? Bueno, sigamos jugando. ¡Corrida! ¡Yo gano! No, yo gané. ¡Otra vez! ¿Qué? ¿Estás apostando tu vida? Claro, quiero hacer eso. ¿Y tu vida cuánto cuesta? Cuesta más que la tuya. ¿De qué hablas? Oye, ¿y tu vida es costosa? Sí, y la voy a apostar. Ya veremos. Aquí va. Una tercia. Se te acabó la suerte.
Tengo dos pares. Dos pares no le ganan a una tercia. Dijiste que dos pares vencían a una tercia. ¿Tú? Es cierto. Siéntate, siéntate. Está bien. Tú pusiste las reglas, ahora no te quejes. Ya olvídalo. Bueno, ¿prefieres tu dinero o tu vida? Prefiero llevarme el dinero. Ah, jugaste bien. Eso es lo mejor. ¿Qué dicen? Vamos. Gracias por este gran juego. Creo que he bebido demasiado. Debo volver al hotel. Olvida el hotel, quédate aquí. Mi casa es muy sencilla, espero que no te importe. Ah, y por favor, no te preocupes por nada. Gracias, maestro. Hola. ¿Qué haces aquí? Me prometiste esta habitación para ver el amanecer. Son las 3 de la mañana. ¿Quieres ver el amanecer? Te presento a mi hermano, Ki Tian Yuan. Ella es Kiki. Ahora tienes más hermanos que esposas, ¿no? ¿Qué hay de mí? Si te casas conmigo, viviré para complacerte. ¿Y qué es lo que harás con tus otras esposas? Ellas son como nubes que se alejan. Tú nunca te irás. Entonces ya quiero que se alejen. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Ya bebí demasiado. Gracias. Ya bebió demasiado. Permíteme. Bueno, no interrumpo más. Me voy. Oye, quiero que Gwen te lleve. Gracias. Su novia es muy hermosa. ¿Te interesa? Adelante. Pero te distraerá. Qué distracción tan interesante. Hasta mañana. Hasta mañana. Que descanse. Gracias. ¿Cómo te convertiste en socio de Liu? Serás una celebridad automáticamente. Eso es algo peligroso. Es un sujeto importante. Puede ser muy conveniente. Si Lu Yutian está con nosotros, nos ayudará. Aunque no es fácil ganar su confianza tan rápido. Así que aprovéchalo. Yo no creo que Liu quiera hacer algo bueno. Lo interesante es que tiene muchos negocios con los japoneses. Y él es chino. No tenemos suficientes recursos para luchar con los japoneses. Debemos motivar a los chinos. Así que, si tiene influencias, será mejor para nosotros. Hay que penetrar la triada y a la policía. Eso va a ser conveniente para el movimiento. Ya contactamos a nuestros camaradas en Francia. Están listos. ¿Y los estudiantes no importan? Todos los chinos pelearán unidos. Lo único que me duele es que nuestro país no se una. Se unirá. Estoy seguro de eso. Maestro, ¿por qué creó la Asociación Atlética Xingu? Para proteger nuestro hogar y país, Shenzhen. Asociación Atlética Xingu. Francia, 1917. Bien. Fingiremos que Shenzhen murió. Descanse en paz. Regresaré a China con ustedes. No como Shenzhen. Ahora seré Ki Tian Yuan. China será nuestro campo de batalla.
Academia Hong Kong. General del ejército japonés. Escuché en el Casablanca que los ingleses se enteraron de nuestro plan. Sí, señor. Solo ustedes tres lo conocían. ¿Quién lo hizo? No sé. No he salido de aquí. Todos los soldados japoneses deben estar listos para morir. ¡Sí! ¡Atención! ¡El jefe llegó! ¿Y qué están festejando? Eso no importa. Solo sé que tú invitas. Pues bien, beban. Oye, Chris, ¿el jefe es muy popular? Tiene influencias en Shanghai. La de blanco es Wei Wei. Escucha, tengo que irme. Es la chica del general Zhang. Hay que cuidarla. Ya está aquí. ¿No estaba en la batalla? Está aquí, en la mansión IQ, y me acaba de llamar. ¿Entonces vas a querer un auto? No, gracias. Ya mando uno. ¡Qué alegría! ¡Ya sé! ¡Hay que brindar! ¡Sírvele un trago! Oye, Wang Lan. ¿Tienes cigarrillos? Lo siento, Kiki, ya se terminaron. ¿Pero quieres que vaya por más? Sí, claro. Buenas noches, señor Ki. Aquí está el general. Gracias. Coronel. Está con nosotros el general Suo y también el general Zheng. Mis hombres solo esperan sus órdenes. ¿Cómo Hola, está, general Suo? Gracias. Siéntese, por favor. Siéntese. Hace mucho frío. Preparé una bebida que espero sea de su agrado. General Zhang, tropas nacionales del noreste. General Suo, ejército nacional del noreste. General, si vamos a la guerra, ¿quién cree que gane? Ustedes. Si los japoneses ayudan a su padre, será difícil. Aceptaré mi suerte. Mi padre explota a los japoneses. ¡Muestre su educación! Los japoneses no esperarán. Ellos están preparándose. Y dicen que el gobierno es un juego. No quiero herir a las tropas del noreste, así que escuche. En la unificación de China no los dejaré interferir. Le voy a decir la verdad. Si su padre se retira y lo deja a usted al mando, le garantizo un cese al fuego. ¿Quiere que traicione a mi padre? ¡Se lo piden los ciudadanos de la República China! General Suo, el general ya me ha comentado antes que él confía en usted. ¿Entonces puede confiar también? Si su padre quiere evitar ser el sirviente de Japón, la paz es la única opción. La única. Tome. El futuro de la República corre peligro y depende de su padre y de usted. Sí. Lo entiendo.
Necesito unos días para convencerlo. 7 días. Claro. Tiene 7 días. Pero si su padre no entiende lo que le pide, la próxima vez que nos veamos será directo en la guerra. Confíe en que lo convenceré. Salud. ¡Apártense! ¡Háganse a un lado! ¡Aléjese! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No puede pasar! ¡Aléjense! ¡Aléjense de aquí! ¡Vamos! Coronel. ¡Ya fue suficiente! Nuestro plan lo arruinó un superhéroe. Ve a revisar. ¿Ah? ¿Quién? ¿Yo? ¡Claro que sí! ¡Camina! ¡Camina! ¡No le detengas! ¡Anda! ¡Tú también! ¡Háganse a un lado! ¿Y tú qué estás viéndome? ¡Revisen a todos! ¡Busquen sobrevivientes! ¡Revisa a la mujer! Sí, señor. ¡Ay!
mamá! ¿Qué, no estabas muerto? ¿Quién eres? La máscara. ¿Y por qué me salvaste? La verdad, no pensaba salvarte. Dile a tu padre que no haga planes con los japoneses. Los enemigos de China son mis enemigos. ¿El general Suo lo envió? No. Habría caído muy bajo. Entonces, ¿quién sabía dónde estabas? Coronel, si apoyamos al comandante Zheng, ¿por qué intentamos matar a su hijo? No ayudaré a Zhang a deshacerse de Suo. Tokio ordenó que... No importa lo que ordenó. Lo que Tokio necesita es lo que importa. Una lucha interna en China podría beneficiarnos. Si asesinan al general, su padre irá a la guerra con Suo. Esto fue un error. Nadie esperaba al enmascarado. Juntos lo tenemos que solucionar. Debemos encontrar a ese hombre. Necesito saber quién es. Encárgate de eso. La máscara es un ícono de la resistencia japonesa. Imagínense. Un superhéroe que pueda representar a Japón. Señores, lo haremos noticia. ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! ¡La máscara vence a los japoneses! Guachao, cuando te vistes de negro, te pareces a la máscara. ¿Yo? Tú te pareces más. Oigan, ¿quién podrá ser la máscara? Aquí lo dice. Yo sé quién es la máscara. ¿Está bien? ¿Usted podría ser la máscara, jefe? Quizá la máscara salió de un manicomio. O tal vez salió de aquí. ¿Por qué dice eso? Porque todos saben que el manicomio más grande de Shanghái es mío. Es mejor que se cuide. No se involucre. Yo tengo un manicomio. Imagínate si le tuviera miedo a los locos. Es verdad. ¿Qué fue lo que pasó anoche, chino estúpido? ¿Atrapabas muertos o qué hacías? No confíe en los periódicos. No dicen la verdad. ¿Sabe quién estaba ahí? El general Zhang. Ayer nos dijeron que habría problemas en la mansión Iku. ¿Sí? Y fuimos a investigar. ¿Sí? Había 70 u 80 personas. No eran tantos. Solo habían 10. Es verdad, jefe. Solo habían 10. Pero comenzaron a disparar. ¡Bang, bang, bang, bang! Es y detuve pau, a alguien. ¡Pau, pau! ¿No eras tú? Y nos cubrimos así. ¡Pau, pau, pau! Sí, eso es cierto. Sí, sí. Disparamos, nos separamos, izquierda, derecha, ¡pau, pau, pau! De cada lado. ¡Tú mate a tres! ¡Se me acabaron las balas! ¿Qué sí, podía a mí hacer? También se me acabaron las balas, así que... ¿Sí? ¡Salte del auto! ¡Ah! ¡Claro! ¡Y yo hice así! ¡Pau! ¡A los paleantes! ¿Creen que soy estúpido? ¿Y quién es ese hombre, la máscara? Tranquilo, escúcheme. No quiero presumir. Comencé a luchar. Me coloqué el sombrero de esta forma. Así nadie vería mi rostro. Tal vez la gente me confundió con la máscara. Sí, claro. ¿Insinúas que eres la máscara? Tan solo ve tu rostro. Tal vez eres un cerdo con máscara. Estúpido chino. No me diga así, señor. Tan solo eres un estúpido chino. Tenga la cuota. Excelente. Con esto, el jefe estará feliz, aunque sea por un mes. Sí, sí. Y mientras nosotros estemos aquí, cada mes tendrán dinero. Sí. ¿Qué opinas? ¿Debería comprar uno? Qué bueno que esto no estaba ayer aquí. Si no, te verías algo raro. Oye, oye, no hagas eso. Yo sí traigo. ¿Traes arma? ¿Y por qué no llegaste anoche? La verdad, quise llegar y no pude. Descubrí que no tienen identidad esos japoneses. Entonces, ¿sabes quién está detrás de esto? No sé, no puedo preguntarle a la gente que asesinaron anoche. El general Zhang se retiró.
¿Y Wei Wei? Ah, el general es un romántico, ¿eh? La hospedó en el Hotel Glen. Oye, oye, ¿y dónde está el dinero? Aléjate de los problemas y no me involucres. ¿Hay alguien sospechoso en el Casablanca? Tengo que reportar, señor, que hay un nuevo socio en el Casablanca. Y se ve sospechoso. Continúa. Se llama Kitian Yuan. Acaba de regresar de Francia. Era un obrero en la guerra de Europa. Conoció al maestro Liu y ahora es socio del club, señor. ¿Qué opinas? Ya había planeado acercarme a Henry el inglés y por ahora trabajo en eso. Lo siento, pero no había notado a ese hombre. Desde ahora vigilaré a Kitian Yuan. Disculpe, señor. Comuníquense en cuanto puedan a la central. La próxima vez que reportes algo, espera tu turno. Lo siento, coronel. Discúlpeme. ¡Wei Wei! ¡Aquí estamos! Pensé que no las volvería a ver. Wei Wei, te trajimos algo. Cosméticos y perfumes. Esperamos que te gusten. Ten esto. Y esto. Gracias. Gracias, amigas. Y aquí están tus brazaletes. Escucha. Será uno para mí y uno para ti. ¿Eh? Son de tu madre. Tú eres mi hermana. Sí, gracias, hermana. Será mañana. Perfecto. ¿Me trae unos cigarros? Sí, Kiki. Gusto en conocerlo. Igualmente. Hola, ¿cómo están, amigos? Salud. Diviértase. Gracias, claro que sí. ¿Cómo te atreves a hacer trampa? Gracias. Tus cigarros. Disculpe. Salud. Estamos listos. Maestro Liu, ¿quién es el extranjero de los anteojos? Ah, es Henry. Es un influyente comprador inglés. Tiene influencia con la embajada americana y británica. Tiene buenos contactos. ¿Mejor que los suyos? Únicamente con los británicos. ¡A un lado! ¡Cuidado! ¡No bebas tanto, por favor! Oye, Kiki, ya no bebas. Quiero medio día libre. ¿Y para qué? Porque quiero salir con él. ¿No te importa? Para nada. Vámonos. Kiki, quizá no te guste a dónde voy. ¿Tienes miedo de llevarme contigo? ¡Guau! Me encantaron este restaurante. Es delicioso. ¡Mira! ¡Acércate! ¡Es una propuesta! ¡Ya vieron! ¿Y qué hace el de ahí? ¡Ah!
¿quién ¿Me es? ¿Puedo sentar? ¿Eres tú? Por supuesto que te puedes sentar. ¡Oigan, miren quién llegó! Siéntense aquí, hagan espacio. Adelante. Ellos son mis muchachos. Ella es Kiki. ¿Cómo estás? Preséntense. Yo soy Dagang. Fujai. Ya. Xiang. Dabao. Yo soy Xi. Y yo soy Laisi. Hola, hola. Hola. Jefe, ¿qué hermosa señorita es su esposa? Su novia. ¡Oh! ¡Claro! Deja que se sienten. Señorita, ¿a usted le gusta tomar? Claro. ¡Excelente! Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Usted qué hace? ¿Dónde lo conoció? Lo conocí en el Casablanca, bailando y cantando. ¡Oh! ¡Una chica moderna! En la actualidad, trabajar en el Casablanca está de moda. ¡Me vamos! ¡Me vamos! ¡Adelante! Solo quiero decir algo. Estoy feliz de que haya venido. Hagamos un brindis por todos aquellos que murieron en Europa. Hay que brindar a la salud de nuestro querido Chen Shen. Olvidemos. ¡Me vamos! Con permiso. ¿Sí, Sean? Listo. Gracias. ¿Kiki? Hola. Mi hermana. ¿Tu hermana? Pues ya que lo dices, no se parecen en nada. Claro que no, porque yo soy más apuesto. Oye, ¿no es este el Chen Shen del que dices tantas cosas excelentes? Sí. Yo entendí que los japoneses lo habían matado. No murió. Hay muchos rumores, pero no lo mataron los japoneses. Peleó con nosotros en Europa a lo largo de 3 años. Chen Shen era mi hermano. Nuestro hermano, ¿cierto? ¡Sí! ¡Sí! Sí. Eso es verdad. Era nuestro hermano, pero ante todo, era el mejor en la guerra. ¿En serio? El más rápido era él. Bien. ¡Salud! 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 ¿Te estás divirtiendo? Señorita Kiki. Hola. Esto es para usted. Wow. Gracias. Los dejaré solos. ¿Se parece? Todos aquí son muy amables y auténticos. No tienes que aparentar estar alegre ni adular a nadie. Quisiera vivir así. Cierto. ¿Lista, señorita Kiki? Vamos a intentarlo de nuevo. Piedra, papel, piedra, o tijeras. Piedra, papel o tijeras. ¡Tijeras! Perdiste. Oh, papel, no. La dejé ganar. Llegamos. Gracias. Gracias. ¿Quién eres?
A la cuenta de tres, te dispararé si no me dices. Uno. Dos. ¡Tres! Creo que por hoy ya bebiste mucho. Adiós. ¿Siempre cargas un arma? Shanghái es peligroso. Es por seguridad. Oye. ¿Me das tu autógrafo, por favor? Esa fotografía es mía. Desde ahora, este será mi trofeo de guerra. Gracias. Dime tu nombre. Tu nombre real. Fan King. Adiós, Fan King. Adelante, indique su... El mapa del noreste debe ser completado pronto. Tokio lo quiere en dos días. Esa es la prioridad. Los huesos de la dinastía Shang son muy valiosos. Este mapa indica que están en el noreste. Toma todo lo que puedas y destruye lo que quede. Esta tierra es rica en recursos. Los chinos los han desperdiciado. Deberíamos gobernar este país. Coronel, un documento clasificado de Tokio. La lista negra. Son muchos. Será muy difícil matar a tantos. Tan solo tenemos un mes. Incluso con el apoyo del ejército. Su muerte dará lugar al sueño del imperio japonés. Solo la necesitamos liberar. Clasificado. La gente en esta lista está definitivamente contra los japoneses. No podemos publicarla. Eso ya lo sé. Provocaría pánico en Shanghái. ¿A los ingleses y a los americanos no les importa? ¿Hicieron algo cuando los japoneses invadieron Shanghái? No. Se hicieron a un lado. Solo les importa su beneficio. ¿Recuerdan Europa? Ganamos la guerra. Pero los europeos le dieron Qingdao a Japón. No les interesa la justicia. Solo buscan su beneficio. Japoneses, cientos de patriotas son el blanco de asesinatos. Jack Taylor, John Haneke, Robert Benders. Sí, claro. Oigan, oigan, ¿ya vieron? Es el maestro Liu. Miren esto. Mira, la lista salió a la luz. La policía tiene que hacer algo al respecto, Wang. Esta mañana estuve platicando con mi jefe acerca de esto. Estamos siguiendo muy de cerca los acontecimientos. Le aseguro que estamos alerta. No hay ningún problema. Me estás mintiendo, Wang. Yo tenía tu trabajo. ¿Platicaste con tu jefe? No me vengas con esas idioteces, imbécil. Ahora que dieron a conocer esta lista, ¿sabes lo que significará? ¿Para mi negocio? Todos tienen miedo. Si mis clientes huyen, no sé qué voy a hacer. Necesito saber tu plan de acción. ¿Vas a proteger a todos los que están en esa lista o intentarás atrapar al que la publicó? ¿Eh? La policía debe mantener el orden. No crean que la máscara se encargará de solucionar todos sus problemas. Bueno, eso es todo. Ah, por cierto, les presento a mi socio, Ki Tian Yuan. Él es Wang. Soy Ki Tian Yuan. Mucho gusto. Es un placer. Soy Wang Haolong. Jefe, permítame informarle que los japoneses llegaron. Esperen, regresen, chicas. Este lugar es repugnante. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay problemas. ¡Coronel!
¿Tú? Señor Yamazaki, ¿cómo está? Ven. Es un honor que esté con nosotros. Oye, quiero mujeres. ¿Dónde están las mujeres? ¡Consíguelas! Lo siento, señor. ¡Rápido! Veré qué está sucediendo. No sucede nada. Sácalos rápido. ¿Dónde están las mujeres? ¡Tráelas! De inmediato, lo siento mucho. ¿Dónde están las mujeres? ¿Están? Las mujeres están aquí. Adelante. Ven, hermosas. ¿Me ayudan? Siéntate, siéntate con nosotras. Una cosa. Lo que tú quieras. El día de hoy no se sentará con ellos ninguna mujer de Casablanca. Que me maten, señorita Kiki. Silencio. ¡Diles! ¡Diles! Dice que ninguna mujer quiere sentarse con nosotros. Señor Yamazaki, ¿por qué dices que no? Por favor, no pelee. Espere un momento. Espere, por favor. Hola, hola. ¿Qué? Hola, hola. Acompáñame. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Kitian Yuan. Mucho gusto. Entonces, usted es el socio del maestro Liu Kitian Yuan. Está bien informado. Yo sí me sentaré. He estado investigando. El hombre de la fotografía es Kitian Yuan. Había buscado esta fotografía. Le agradezco por encontrarla. No me agradezca. No fue complicado encontrarla. Lo complicado será decidir quién es el impostor. ¿Sabe quién es la máscara, señor Tian Yuan? Sí, lo conozco. Mucha gente me ha dicho que es una buena película. Y en la taquilla le ha ido muy bien, muy bien. Es buena. ¿Ya la vio? Acaba de salir la lista negra. ¿Qué cree que haga la máscara? Ah, se refiere a ese tipo. Shh, déjeme pensar. Sí. Quiero apostar si más personas morirán o la máscara vendrá a salvarlas. ¿Usted qué dice? ¿Qué apuesta? $1. ¡Qué bueno que está aquí, coronel Chikaraishi! Es $1 de plata. Ah, ¿ya conoció a mi socio, Kitian Yuan? Sí, ya lo conocí. Es algo divertido. ¿Por qué no lo convirtió en su socio? Para los japoneses este negocio no es nada. Al contrario. Pues entonces haga uno más grande que este. No nos tiene miedo. Yo cerraré si su negocio es más grande. En la lista negra de los japoneses hay nombres de extranjeros, además de chinos. ¡Denos la información! ¡La lista era falsa! El ejército japonés se está moviendo al noreste. ¿Están planeando invadir China? ¿Japón planea iniciar la Segunda Guerra Mundial? El hecho de que esté aquí es una muestra de que los japoneses y los chinos somos buenos amigos y que nunca seremos enemigos como el maestro Liu y yo. Me tengo que ir. Hasta luego. Déjelo así, no suelo dar la mano. ¡A un lado! Señor Shikaraishi, espere. Se le cayó esto. Esto es mío, gracias. Lo espero un día en la Academia Hong Kong. Claro, iré. ¡A un lado! Jefe, todo está bien. ¿Bien? Me he convertido en un traidor. Sí, Kiki, cigarros. Lo haré. ¡Ah!
La lista negra provoca múltiples asesinatos. Vaya a Hong Kong. Estará bien. Sí. Sí. Gracias. ¿Ah? Fan King, te llevaré a casa. ¿Por qué? ¿Recuerdas que ofendiste a los japoneses? Mucha gente en Shanghái los ha ofendido. ¿Los protegerás? Puedo intentarlo si quieres. ¡Cuidado! A los obreros chinos que se preparen para apoyar a los estudiantes. ¡Abajo, Japón! ¡Abajo, Japón! ¡Arriba, China! ¡Arriba, China! ¡China es nuestro país! ¿Por qué tengo que irme? Precisamente porque China lo necesita. Debemos refugiarse por ahora. Seguro. ¿Pero qué? ¿Cómo te atreves a asaltarme? ¡Estoy armado! Contéstame algo. ¿Qué están haciendo? Tienen que protegerlos. Los intelectuales no se pueden defender. Hablé con cada persona en la lista, pero no quieren. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¡Asústalos! Tú eres muy bueno asustando gente. ¡Camine! ¡Espere, por ¡Salga favor! ¡Salga de aquí! ¡Cállese! ¿Por qué no sigue aquí? ¡Váyase! ¡No tiene derecho ¡Váyase! A tratarme así! ¡Está loco! Esta me da derecho a actuar como quiera. ¡Entra al auto! Huyó. Coronel, desde que dio a conocer la lista, muchos han huido. La mitad del problema se ha resuelto. ¡No se mueva! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! Abajo los japoneses. ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No! Muerto. Patriotas muertos y colgados en público. Escucha, nosotros los ingleses, los americanos y los alemanes tenemos que involucrarnos y enseñarle a los japoneses quién está a cargo. ¡Malditos japoneses! ¿Me escuchan? ¡Estúpidos! Oye, qué valiente eres. Empresario inglés asesinado. ¿Has pensado salir de Shanghái? Ya he salido antes. Pero me refería a viajar conmigo. ¿A dónde? A cualquier parte. Cuando se acabe todo, te sacaré de aquí.
Ahora tengo varias cosas que arreglar. Hay demasiados problemas aquí. ¿Y cómo lo harás? Si se van todos, este lugar está acabado. Sin país, no tenemos hogar. ¿Y no temes morir? Todos moriremos. Aunque hay que morir por algo importante. Tenemos que aprovechar el tiempo. La flota entra al puerto. Mantendrán su distancia. Es hora de que mostremos nuestra fuerza. Contra el ejército chino, el número no es un problema. ¡Somos más fuertes! ¡Sí! El periodista Chen Qiang está muerto. Hay otro allá arriba. Nadie sobrevivió. Busca bien. Sí, señor. (Ríe)
hermano menor está muerto. El que me enseñó esta canción murió. Luchando por su país. Y todavía la gente sigue muriendo. ¡Larga vida! ¡Larga vida! ¡Larga vida! ¡Larga vida! ¡Larga vida! El ejército japonés atacó en el ¡larga noreste. ¡Larga vida! El general Suo fue acorralado. Comunicamos que el apoyo a Heilongjiang fue cortado. ¡Ya no tienen municiones! ¡Debemos unirnos! ¡Abajo con los japoneses! ¡Abajo con los japoneses! ¡Arriba China! ¡Arriba China! Esa idea es terrible. ¿Dónde vas a conseguir armas? No, no son suficientes. Por favor. Quiero que sea rápido. Eso no funcionaría. Tiene que ser ahora. Tenemos que ser mortales. Kiki, Kiki, tus cigarrillos. Tus cigarrillos. Gracias. Gracias. Disculpa. ¿Tienes algo que decirme? Un terrón y dos terrones. Sin crema. ¿Qué es lo que haces en Casablanca? Soy anfitriona. ¿Por qué me preguntas si ya lo sabes? Tú no fumas. ¿Por qué le pediste cigarrillos a Wan Lan? No sé de qué estás hablando. Desearía que no trabajaras para los japoneses. (Susurra)
vuelvas. O haré que te maten. Yo soy la mujer del general. Te juro que él hará lo que le pidas. Deja a Kiki fuera de esto. ¿Entiendes lo que te pido? Kiki, calma. Solo piden que el general hable con ellos, ¿Crees que la conoces? No sabes nada. Su nombre no es Kiki. Su nombre es Yumi. Es japonesa. ¿Qué están diciendo? Doihara tiene a Kumoko y yo a ella, y son las mejores espías. Pero no le haga daño. Puede ser muy útil. Hágala rehén, coronel. Usar una mujer para chantajear. Lamento que eso sea demasiado bajo para mí. ¿Por qué? Es una cortina de humo. Como Suo se opone a la cooperación de Zeng, hizo que asesinaran a la mujer de su hijo. Esta es su nueva misión. Felicidades, Capitán Yamaguchi. Bien hecho. Lo reportaré al cuartel general. ¿Qué desea? ¿Qué tal, oficial? Soy Wang Haolong de la policía. ¿Y qué desea? Sé que ya es muy tarde, pero quiero ver al general. Es por ella. ¿Tantos? Chen-sen me citó aquí, pero no aparece. Hay 3 puntos en el plan. El primer punto es tiempo. Nos separamos y regresamos al mismo tiempo. El segundo punto también es tiempo. El peligro se multiplica a cada segundo. El tercer punto es tiempo. Sostén esto. Sosténlo tú, ¿qué te pasa? Ya, nos tenemos que ir. Soy el inspector, estoy de guardia. Inútil. ¡Ay!
¡No se muevan! ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo aquí? Es un enemigo del ejército. Todos los chinos son enemigos del ejército. ¿De qué sirve torturar a uno? ¿Averiguaste algo? No. Jensen, eres muy descuidado. Tú fuiste quien asesinó a Tsuyoshi Chikaraishi en la Academia Honkou. ¡Ese hombre era mi padre! China no es la enfermedad de Asia. Están equivocados. ¡Hay problemas en el cuartel! China es honorable. Suéltenlo. Lo llevaré a la academia. Ahí vengaré a mi padre. ¡Rápido! ¡Vienen los japoneses! ¡Vámonos! El juego se acabó, Jensen. ¡Señor Ki! ¡Vengan! ¡Ayúdenme! Muérete. Solo porque eres la hermana de Chen Zeng, no voy a matarte. ¡Ven acá! ¡Ah!
Shishan. Váyanse, váyanse. ¡Atrás, atrás! ¡No hay nada que ver! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Por qué? ¡Despierten todos! ¡Despierten todos! ¡Luchen contra Japón! ¡Luchen contra Japón! ¡No seremos humillados! ¡No seremos humillados! ¡No compren de Japón! ¡No compren de Japón! ¡Despierten todos! ¡Despierten todos! ¡Luchen contra Japón! ¡Luchen contra Japón! ¡No seremos humillados! ¡No seremos humillados! Este es un reporte especial de la estación de radio Shanghai. El general Suo fue emboscado por los japoneses y pierde la batalla. 30.000 personas murieron o fueron asesinadas. El Ejército Nacional del Noreste se retira. Duermes como un tronco. Bien por ti. ¿Cómo puedes dormir en un momento así? Y yo pensé que era el más irresponsable del mundo. Pero me superaste. No lo puedo creer. ¿Qué estás haciendo? ¡Es un desastre allá afuera! ¡Despierta! ¡Estoy solo! ¡Yo no puedo hacer nada! ¡Te lo pido, Chen-sen! ¡Despierta! ¡Luchen contra Japón! ¡No seremos humillados! ¡No seremos humillados! ¡No compren de Japón! ¡No compren de Japón! ¡Despierten todos! ¡Despierten todos! ¡Luchen contra Japón! ¡Luchen contra Japón! ¡No seremos humillados! ¡Alto, alto! ¡Ya basta! ¿Cuál es su propósito? ¡No seremos ¡Váyanse humillados! A casa! ¡Ese es territorio japonés! ¡Ayudarlos ahí es imposible! ¡No te necesitamos! ¿Quién necesita ayuda de un policía? ¡Trabajas para los extranjeros! ¡No representas a China! ¡Solo sabes aceptar sobornos! ¿Qué? ¡Quédate donde estás! ¡No disparen! ¡No disparen! ¿Quién lo hizo? ¡No! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ya! ¡No disparen! No hiciste nada para evitar su rebelión. Y ahora quieres que los deje libres. Pero las armas las obtuvieron de algún lugar. Alguien quería crear problemas, señor. Castigaré a los estudiantes. Porque si no lo hago, ¿qué le diré a los japoneses? No entiendo por qué hay que dar explicaciones. Es territorio inglés. Estúpido inglés. ¿Quieres renunciar? ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate! Aquí es China. ¿Eh? Mejor lárgate a tu país. Idiota cerdo blanco, siempre me estás amenazando y criticando por lo que hago. Pero si le digo al jefe cuánto debo darte cada mes de soborno, el que se larga eres tú. Yo creo que tú no vales nada. Sin nosotros no estarías tan feliz. ¿Eh? Sin los sobornos no podrías vestirte así. ¿Te digo qué le dirás a los japoneses? ¡Diles que se mueran! ¡Que se mueran! ¿Qué? ¿Te comió la lengua el ratón? ¿Eh? ¿No entiendes? Pues te lo diré en inglés. ¡You are useless! Escucha, desde hace siglos los extranjeros han venido a China. Y todos han escuchado esto. ¡Lárgate! ¡Suelta a los estudiantes! Sí. Como digas. ¡Está despertando! ¡Sí! ¡Está despertando! ¡Hermano! ¡Está despertando! ¡Venga! ¡Venga! Laxi, Fujai, Shagman, Dabao. Los colgaron a todos frente a nosotros.
Eso es lo que quieren los japoneses. Eso es lo que quieren que veamos. Y al llegar a Shishan, la... ¿cómo decirlo? La... No te preocupes. Estoy bien. Estoy bien, en serio. ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! ¡Derrotaron al general Suo! ¡Extra, extra! ¡Derrotaron al general Suo! ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! ¡Derrotaron al general Suo! Saben que los japoneses vencieron al general Suo. Él murió con su esposa. Y de la lista negra, a los que no asesinaron, decidieron irse. Nos derrotaron, es todo. No podemos solos. Ahora regreso. ¿Esa no era Kiki? Debe ser un error. ¿No habías venido a trabajar? Te extrañé. Oye, te ves bien de uniforme. Capitán Yamaguchi, del ejército japonés. ¿Qué tal, capitán? Feliz Navidad. El ejército japonés me envió aquí, señor. Necesitamos que nos ayude a encontrar a alguien. ¿A quién busca? Su nombre es Chen-sen. ¿Qué Chen-sen? ¿No está muerto ya? Arrestamos a uno de sus ayudantes, el señor Dagang. ¿Y si no lo entrego? Por seguridad... ampliamos el área de nuestro asentamiento. Lo siguiente será que lleguen nuestras tropas. En otras palabras, si no lo entrego a los japoneses, tienen permiso para atacarnos, ¿verdad? ¿Usted podrá cargar con la responsabilidad? Es imposible un pacto. Será él, y luego él. ¡Siéntate! ¡Ya! Ya tengo con qué negociar. Maestro, ¿por qué abrió la asociación Chingu? Para proteger nuestro hogar y país, Chen-sen.
Chibú! Te he estado esperando. Nada ha cambiado en 10 años. No tiene que cambiar. Los japoneses somos fuertes. Pero ahora, ¿sabes quién morirá? Tú. Los choques eléctricos te volvieron loco. ¡Prometiste perdonarlo! Capitán Yamaguchi, usted sabe que nunca perdono a nuestros enemigos, ni a él. Ni a usted. Si no quiere ser Yumi Yamaguchi, entonces serás Fang Ping. Chen Sen. Las mujeres de hoy solo son juguetes para los hombres. Así como Fan King y Xishan. ¿Oíste? ¡Aquí! ¡Déjenmelo a mí!
El sentimentalismo es para los débiles, Chen-Sen. Te sobreestimé. ¡Adelante! Eres más que un perro. ¡Anda! ¡Golpea! Regresaremos a China. ¡Nos iremos juntos! ¡Sí! La zona de guerra será China. Si nos unimos, ningún país nos podrá intimidar. ¡Protege a esa gente! Perdimos eso. Protege a nuestro país. ¡Todos queremos que despiertes! ¡Ya! Thank you.
¡Capitán Kawashima! El movimiento de resistencia china persistió a medida que continuaba la invasión japonesa. Thank you.